Muy buenas tardes, Lazarito, qué gusto verte. El gusto es todo mío saludarte en esta emisión de sábado en Cuba por la Salud. Así es, comenzamos este resumen semanal con una felicitación a los jóvenes en este 4 de abril, sobre todo aquellos que trabajan para cuidar la salud de otros, de nosotros, Lazarito, y de la población en general. Como es habitual, hoy tendrá, además de los hechos noticiosos de mayor impacto durante esta semana y los consejos desde la psicología que siempre nos trae el doctor Manuel Calviño, el análisis de expertos sobre cuál ha sido la evolución clínica de la COVID-19 en los pacientes cubanos. Una oportunidad para reflexionar sobre cómo cuidarnos mejor ante esta pandemia y cómo entender que es un asunto de todos. Acompáñenos. Ya comenzamos. Comenzamos actualizando las cifras de la COVID-19 en Cuba. Hasta hoy se han diagnosticado en el país 288 casos positivos de la enfermedad. Tenemos algunas cifras que vamos a ilustrar en esta semana. Durante esta semana ha sido noticia, por supuesto, usted lo ha seguido a través de nuestros medios, el total de casos 288, como apuntábamos, positivos actuales 266. Un evacuado, recuerde que esto es desde el 11 de marzo, cuando se confirmaron los primeros casos en el país, los recuperados 15, y la buena noticia durante la semana es que ha ido incrementándose esta cifra de recuperados y lamentablemente fallecieron 6 personas. Esta es la información oficial del Ministerio de Salud Pública que ha sido noticia durante nuestras emisiones. Seguimos avanzando con otras cifras. Mire usted, qué interesante esta curva. Los nuevos casos diarios. Comenzamos el lunes con 26 casos, 31 en un pico hizo el miércoles y luego el viernes 36. Y bueno, esto tiene también su explicación y durante la semana usted lo ha conocido. El país ya dispone de los test diagnósticos rápidos y también de la prueba confirmatoria PCR para diagnosticar a los pacientes con la enfermedad. Pero mire usted, hoy sábado 19 y se hicieron muchísimas muestras, se tomaron muchas muestras durante la semana y hoy muchísimas más, por supuesto, gracias a estas técnicas novedosas. Y hoy podemos hablar, bueno, de cierta mejoría en esta curva. Seguimos avanzando con otras informaciones. Vemos aquí cómo la curva también ascendió en cuanto a casos confirmados. Si bien el lunes se mantenía en 170, hoy es sábado 288, casi 100 casos más. Digamos que ha ido aumentando. Por tanto, usted debe seguir extremando estas medidas desde el hogar, tomar cada una de las medidas de protección indicadas por las autoridades sanitarias. Hoy, en conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, particularizó en la atención que Cuba ofrece a los menores de 12 años que se han contagiado con la enfermedad. En este sentido, explicó que los protocolos son similares al de los adultos, solo que en dosis inferiores. Escuchemos lo que dijo. Incluye lo que, como es natural, en cantidades inferiores o más apropiadas para un niño, en dosis inferiores a la de un adulto, pero se utiliza la caletra, que es el antirretroviral que hemos dicho varias veces, que se utiliza para los pacientes positivos al VIH, se utiliza la cloroquina, se utiliza el interferón recombinante, se utilizan las mismas cosas que con el paciente adulto, lo que en dosis apropiadas para la edad, para el peso, por kilo de peso, todo eso se calcula como tal. Se utiliza también el factor de transferencia, que es un medicamento de producto, una de producción cubana, que se le administra a los niños también, y se hacen las otras medidas, las medidas de ventilación, las medidas generales de atención a estos pacientes y de tratamiento a estos pacientes. No hemos tenido, como también la población va llevando muy bien la cuenta, no hemos tenido niños graves por esta enfermedad. Y les reitero, con niños, con los niños, al igual que con los adultos, acuérdense que esta es una enfermedad nueva para el mundo. Nuestros especialistas, nuestros grupos de investigadores continuamente están buscando las experiencias de los que lamentablemente ya han tenido que atender miles de casos de cualquier edad.
y han tenido una evolución y nos mantenemos actualizados y utilizamos. Reiteramos que no nos falta ningún medicamento ni ningún recurso para la atención a estos pacientes en nuestro país, a pesar del recio bloqueo y de todas estas cosas. Nosotros no nos falta ningún recurso como tal. Las palabras del doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, quien dejó claros, Cuba tiene todos los insumos necesarios, por supuesto, todo el personal para atender el tema de la COVID-19 en nuestra nación. Pero esta semana el gobierno cubano también dispuso nuevas medidas para enfrentar la enfermedad en el país. Fueron anunciadas en la reunión de chequeo que el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realiza cada tarde. Vamos a compartir estas tres que de manera general estuvieron trascendiendo en nuestros medios de prensa. En primer lugar, se ha solicitado la retirada de las embarcaciones extranjeras que se mantienen navegando en nuestras aguas territoriales. No obstante, cualquier situación que exista en estas tripulaciones o pasajeros con problemas de salud o también desperfectos técnicos de las embarcaciones o de suministros de combustibles, sí recibirán la debida atención por nuestro gobierno. Una segunda medida que también fue anunciada, se suspende el arribo al país de todo tipo de aeronave, ya sea vuelo regular o charter, que traslade pasajeros. Hoy en la conferencia de prensa también el doctor Francisco Durán comentaba que en la jornada de ayer no arribaron viajeros a nuestro país. O sea, recordará que se había tomado la decisión de que solo llegaran los cubanos residentes en el país y que decidieran regresar, pues esta medida pues deja claro que ninguna aeronave de pasajeros. No obstante, ayer ya se confirmó que no han ocurrido arribos al país por nuestros aeropuertos. Una tercera medida es que todo trabajador que pueda ser más vulnerable a la enfermedad por la edad o las patologías que presenta o determinadas condiciones, sea liberado de su trabajo y enviado a la casa con los adecuados tratamientos salariales. Una medida que proponía el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y en este sentido nosotros enfatizamos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha decidido que las personas que tengan que ir a sus hogares porque de alguna manera se esté protegiendo su vida o también se esté evitando la aglomeración que lógicamente se produce en algunos centros laborales, pues que tengan un acompañamiento del 100% de su salario en este primer mes y un 60% en el mes que sigue. Y esta semana se decidió reforzar las medidas de aislamiento en el Consejo Popular El Carmelo de Plaza de la Revolución. Ello se debe a que en ese lugar se concentra el mayor número de contagios de la capital. Con estas medidas se decidió limitar los accesos al Consejo Popular, dejando 4 puntos para la entrada y la salida. En reunión del Consejo de Defensa Provincial, su presidente enfatizó en la importancia de que las personas limiten sus movimientos y hacerlo solo cuando resulte muy necesario. El que tenga que salir a trabajar. Ustedes tienen que saber quién no puede salir a trabajar. ¿Quién tiene que aislarse? Esos grupos de trabajo tenemos que saber. Mira, estos tienen que aislarse. Aquí va a salir Reinaldo porque tiene que ir a trabajar un lugar y ese le toca. Pero el resto se queda en su casa, aislado. Pero como medida de aislamiento, no con el salvoconducto. Se respira en el Consejo Popular tranquilidad. Hay personas que están con incógnita, con duda, pero no hay en ningún caso. Ha habido un caso hoy de falta de respeto, de agresión, de exaltar el orden. En un reporte incluso que publicábamos ayer en la emisión estelar del noticiero de televisión, la periodista Talía González también constataba cómo en ese Consejo Popular, el Carmelo, reitero, de aquí de la capital, que es el segundo en el que se aplican estas medidas de aislamiento social, pues se han dispuesto un grupo de condiciones y que tienen que ver con el abastecimiento de los productos de primera necesidad, tanto de aseo como los alimentos. Pero le decía que el Carmelo fue el segundo, porque a inicios de semana en la comunidad Camilo Cienfuegos del municipio pinareño Consolación del Sur, usted recordará, se determinó reforzar el aislamiento social de su población. Y esto teniendo en cuenta la existencia de una transmisión local a partir de 2 ciudadanos procedentes de México que contagiaron a parte de su familia. Lamentablemente, aunque ya fue noticia que una de estas personas, o sea, el primer vueltabajero que se contagió, pues ya está de alta. Un equipo de Telepinar se ha comunicado durante la semana por videollamada. Usted sabe, no se permiten las entradas innecesarias a esa comunidad. Se ha comunicado con varios residentes para conocer cómo se comportan los servicios a partir de estas restricciones. Hemos tomado las medidas de poner
una persona de comercio en cada edificio para vender los productos que tenemos aquí en la localidad, para que las personas no bajen de sus casas, para que lo menos posible aglomeraciones se realicen aquí abajo en planta baja. Por la parte de la cafetería tenemos servicio, prestando servicio y de almuerzo, de comida, elaborando. La parte del sistema de atención a la familia, 5 viejitos que tenemos en la comunidad, se les lleva el almuerzo, se les lleva la comida para que no tengan que salir de sus casas. Nos pesquisan todos los días, diariamente, pasan por nuestras casas preguntándonos la sintomatología, dándonos los consejos de cómo debemos cuidarnos. Creo que todo es muy satisfactorio y por eso es que nos sentimos muy seguros. Creo que la atención a esta comunidad ha sido de excelencia. Tanto los productos de aseo personal como la canasta básica, como insumos como la galleta dulce, galleta de sal, croqueta, en los productos del agro, en la placita, creo que todo estaba anotado y muy, muy, muy surtido todo. Han abastecido de muchísimas cosas y todo, con mucha orden, con mucha organización, e incluso hasta las personas que no pueden venir a buscarla, se le ha llevado hasta sus casas y todo con orden, y estamos muy agradecidos de la atención. Y después de estas opiniones de la población pinareña, seguimos con otras informaciones. El ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, al hacer un resumen de cómo ha impactado la COVID-19 en la población cubana hasta este momento, explicó que la tasa de incidencia en Cuba es de 2,4 por cada 100.000 habitantes. Escucha bien esta cifra. Entre los casos confirmados predomina el sexo masculino. Esto lo dijo ayer durante el espacio de la mesa redonda. El 63,2% de los enfermos tienen edades entre 25 y 59 años. Ante estos datos, dialogamos con expertos y personal paramédico del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, IPK, sobre la evolución clínica de esta enfermedad y qué ha sido para ellos lo más difícil en la asistencia a estos pacientes. Las personas no tienen la sospecha de que tienen una infección por coronavirus porque tienen síntomas muy escasos. Alguna fiebre, tos seca, algún que otro malestar. A diferencia de influenza, que las personas cuando tienen una gripe lo identifican porque tienen síntomas generales muy que son muy importantes desde el punto de vista clínico. Ahora, a pesar de este curso benigno, aparentemente benigno, durante una semana, en la segunda semana aparecen las complicaciones. ¿Ustedes lo han visto, lo han notado? Nosotros lo hemos visto, o sea, afortunadamente más del 80% de los pacientes se recupera sin tener complicaciones ninguna. Pero hay un pequeño grupo, está en el orden de el 15 al 18% que hace manifestaciones más graves a partir del séptimo día de evolución de la enfermedad. El factor psicológico en los pacientes, son personas que están aisladas, que no pueden tener comunicación con su familia, los propios médicos que están delante de los pacientes, que yo digo que están escribiendo una historia muy bonita, tanto los médicos que están ahí como las enfermeras, el personal paramédico. El riesgo, que la disposición del personal a estar dispuesto a cumplir estas tareas que sabemos todos que son riesgosas, a la permanencia tantos días en el centro sin salir de él. Hay muchos factores que hacen de que esta enfermedad en las personas mayores sea mucho más agresiva, pero mucho cuidado. Los jóvenes también pueden evolucionar a la gravedad, porque a veces la población se confía y la gente más joven se confía en a mí no me va a tocar poner el caso grave, pero puede no ser así. Por ejemplo, ahora tenemos 19 extranjeros y tenemos 48 cubanos que están evolucionando satisfactoriamente y que esperamos que realmente con todo lo que está haciendo este gran equipo cubano técnico en el país, logremos que no sea una epidemia como la hemos visto en otros lugares del mundo. Ciencia, sacrificio, valentía, cuántas cuestiones se pueden vincular en todo el personal que ahora mismo está justo de cara a la COVID-19.
Gisela, recordarás que esta semana también el presidente de la República se reunía con un grupo de científicos, pero dirigidos un poco más a las ciencias exactas, incluso con matemáticos, porque una de las preguntas que más se hace a la población es cuándo ocurrirá en nuestro país la famosa curva o el pico en el contagio. En este sentido trascendía en esa reunión que presidía el presidente cubano que nuestros científicos, sobre todo los que están de caras a las ciencias exactas, pues están haciendo todo el modelaje de la situación, teniendo en cuenta cómo se ha comportado hasta este minuto la COVID-19 en territorio nacional y, por supuesto, tomando las experiencias de otros países. Veíamos expertos que están en la primera línea del combate, expertos del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, que apenas han salido a sus casas. Ya veíamos también, hablaban del riesgo. Muchos entrevistados durante esta semana también, Lazarito, han hablado sobre el rigor científico de este instituto, que además es una institución muy prestigiosa dentro de nuestra nación, referencia para las enfermedades infecciosas. Ahora bien, hay un pensamiento que ellos me comentaban entre los pacientes, sobre todo en, digamos que en personas también más jóvenes, y es el pensamiento de que esto a mí no me va a tocar, de que esto no me puede pasar. Y es un pensamiento muy común, Lazarito, sobre todo ante la adversidad. Este pensamiento, incluso algunas veces hemos estado en situaciones de duelo, de riesgo. Esto no me va a tocar a mí. No me tocará. Entonces, es importante siempre alertar sobre la implicación, digamos, social de pensar de esta conducta que en este momento estamos alertando de que no debe ser. Hay que colaborar. Ese personal de la salud está en riesgo todos los días por la salud de la población en general. ¿Es de ustedes las personas que piensa que esto solo le toca a los adultos mayores o a las personas que se relacionan solamente con los extranjeros? Precisamente sobre el pensamiento de que no me toca o sí me toca la responsabilidad individual, reflexiona esta tarde el doctor Manuel Calviño desde su casa, cumpliendo con todas las medidas de aislamiento social para contribuir un poco a este debate en Cuba por la Salud. Escuchemos. Cuando nosotros decimos, conmigo no puede pasar eso, en mi casa eso no pasaría, con mis hijos eso no pasaría, nosotros estamos cerrando la posibilidad de la sospecha, del autocuestionamiento, incluso de la mejoría. Incluso de la mejoría. Y en este sentido, llamar la atención sobre algo que yo creo que es importante para cerrar esta idea. Estas actitudes del señor perfecto, estas actitudes de que yo sí es como es, tienen además un gran problema. Convocan a la insensibilidad, convocan a la incapacidad de sentir lo que puede ser el dolor del otro, lo que puede ser el desgarramiento del otro. Y en este sentido, disminuyen nuestra cualidad humana. La complejidad causal del comportamiento humano, la cantidad de variables, de situaciones, de sucesos que influyen sobre el comportamiento humano, que en un determinado momento determinan el comportamiento de una persona, hace muy compleja la posibilidad de tener una previsión exacta, ¿verdad? Una anticipación clara y precisa de todo lo que va a hacer o no va a hacer, de todo lo que podría o no podría hacer un ser humano. De manera que si extrapolamos esta verdad, este conocimiento a nuestra vida cotidiana, las posiciones del tipo, conmigo eso no va a suceder, no son buenas posiciones. Nos fragilizan, no nos dejan ver la realidad y la complejidad del comportamiento humano, no nos dejan prever posibles desajustes, posibles desvaríos, posibles desvíos. Y en este sentido, por último, no entender el comportamiento humano en toda su dimensión. Además, nos separan de la realidad de lo que es lo humano. En vez probablemente de asumir esta filosofía de eso no tiene nada que ver conmigo, conmigo no sucederá, nosotros deberíamos un poco pensar, parafraseando al poeta, en que nada humano me es ajeno, porque soy un ser humano. De manera que lo que ha pasado con alguien o a alguien es algo que puede pasar también conmigo o con las personas que están a mi alrededor, las personas de mi entorno. También parte de esa empatía que debe caracterizar a cada uno de los seres humanos. Pero hay un dato interesante que ha trascendido, sobre todo que ha llamado la atención de muchísimas personas en la jornada de hoy, y tiene que ver, Gisela, con, digamos, cómo han cambiado. Han variado los números en cuanto a las pruebas que se han aplicado, los tests. Aquí tenemos la gráfica. Los tests
aquí usted puede ver en los últimos 4 días el incremento sostenido de la cantidad de exámenes que se realizan a las personas. Decía Gisela incluso que responde a que el país ha adquirido más de 100.000 test rápidos y más de 40.000 PCR en tiempo real, que usted recordará, este último es el confirmatorio de la enfermedad. Y en este sentido, Gisela, las personas dicen, bueno, es que hubo un incremento de 36 el viernes, sin embargo, hoy es 19. ¿Confiarnos con ese número? No es de confiar, no es de confiar, y yo creo que las autoridades sanitarias han alertado sobre este tema. Importante, porque usted piensa que a más pruebas, bueno, tenemos hoy menos casos, solo 19 casos hoy. No, no es así, lo han dicho las autoridades sanitarias. Todavía lo más importante sigue siendo pesquisar. El pesquisaje para la detección de quiénes son las personas que están contagiadas con la enfermedad. Recordemos que por eso es importante mantenerse en la casa, ayudar con las autoridades que hoy controlan, digamos que también hacen un papel muy importante en el control de las calles, en el control ciudadano, la Policía Nacional Revolucionaria también, porque hablamos del personal médico, pero hay muchos jóvenes hoy, 4 de abril, Lazarito, en las calles controlando para que ese pico no se desate, para que las personas colaboren con las medidas indicadas. Ahora bien, el sábado 19 hablábamos de que es una cifra que nos alegra en cierto modo, pero no puede ser una confianza, no puede ser una manera de no protegernos en este minuto en que estamos. Recuerde que abril es el momento más importante, que estamos en la etapa más compleja de la enfermedad, y abundamos también, porque es importante que usted, con todos estos mensajes de salud, también tenga un pensamiento optimista, pero responsable. En ese sentido, hemos publicado crónicas, reportajes, informaciones con datos precisos sobre la responsabilidad ciudadana. Hoy mismo los científicos, Lázaro, y eso es una noticia que está recorriendo las redes sociales, hablaban de los pacientes asintomáticos, de cómo que son los jóvenes, muchísimos, la mayoría incluso. Así es, y cómo los jóvenes asintomáticos contagian a esos abuelos de casa, llevan el virus hacia la casa. De ahí la importancia de no confiarse con estas cifras y seguir cumpliendo con cada una de las medidas higiénico-sanitarias indicadas. Y en medio de tanta información, por supuesto, de tantos llamados de atención, noticias incluso que llegan desde el exterior, Gisela, y que hablan de situación de calamidad que se viven en varios países del mundo por, digamos, la falta de personal médico, también de cementerios, como es el caso de Ecuador, veíamos las personas en medio de la calle. En medio de tanta noticia que llega a través de los medios y, por supuesto, de las redes sociales, Cuba tuvo buenas noticias. Esta semana, 4 personas diagnosticadas positivas al nuevo coronavirus fueron dadas de alta. Usted recordará, 2 extranjeros y 2 cubanos. Fue muy alentador el hecho de que una cubana de 94 años, la tenemos en imagen, fuera de las primeras en rebasar la enfermedad. Se trata de Marta Sánchez, una anciana llena de vida, afortunadamente ya, que demuestra que la vejez no es precisamente una sentencia de muerte para quienes se contagian de COVID-19. También esta semana Michelle Díaz Torres se convertía en el primer pinareño en vencer al coronavirus. Aquí usted tiene su imagen. Esto fue lo que le contó a un equipo de Telepinar este vueltabajero, el primero en ser recuperado de la COVID-19 en ese territorio occidental de nuestro país. Y medio de alta es un logro, creo, grande de la medicina y del equipo que ha trabajado y de todos los que están trabajando. El segundo día de mi esposa da positivo. Eso fue terrible. Y para ya para ponerlo todo más difícil todavía, Alejandro da positivo 2 días después. Eso fue, ese día fue una situación muy tensa, muy dura, y gracias a los médicos pudimos superar eso. Hay que tener conciencia. De que estamos ante una situación bien difícil. Esta enfermedad no se sabe dónde está, puede estar enfermo cualquiera, y sencillamente si no hacemos las cosas como deben ser, los protocolos cumplidos, las casas, no se puede salir a ningún lugar, y realmente es la única forma que creo que es de contener o de acabar o de terminar con esto, con esta enfermedad. Y otras noticias alentadoras también ocuparon nuestros titulares esta semana. Los 43 cubanos que participaron en la operación de traslado y evacuación de los cruceristas del Ems Bremer ya están en sus casas. Luego de 14 días de aislamiento, fue constatado que no hubo contagios. Nosotros conversamos con 2 aduaneros que participaron en la operación y estas fueron sus impresiones a nuestro órgano de prensa. Ellos miraban a uno
y no podían aguantar el decir, y se referían a nosotros y nos miraban y decían, viva Cuba, gracias Cuba. Fueron varias horas, no sentíamos el cansancio porque era una guagua tras de la otra. Sabíamos que tenía que ser en poco tiempo, con la brevedad posible que dependiera de nosotros, porque ahí se estaba jugando la vida de muchas personas. No podíamos hablar. Si surgía algún inconveniente, ya habíamos practicado alguna seña para poder comunicarnos. Ellos decían gracias, o si no, se ponían la mano en el corazón, o si no, nos hacían así. Incluso hay una que hablaba español y nos decía, viva Cuba, viva la revolución, vivan todos los cubanos, gracias Cuba. Cada país es un universo, dentro del universo, un hervidero de sueños y herencias, de quejas. Es poner en riesgo la vida de uno, pero siempre pensando que, mire cuántas, 682 personas, estaban también en juego, que si no se hacía ese trabajo, podían seguir contaminándose. Pero lo principal es el ser humano, moviéndonos sobre todo ese espíritu humano y solidario que nos mueve a nosotros los cubanos. Aunque he tenido información de que en las redes sociales ha habido algunos detractores, pero en realidad el humanismo y la solidaridad para nosotros los cubanos, eso lo tenemos de escuela. Y si ser humano y ser solidario para algunos que detractores de eso es una locura, bueno, somos un país de locura. ¿Qué harías tú en mi lugar? Iba de tu país a tu raíz, nunca te irás del todo, ni a los ruidos con silencios, ni a otras tierras con más oro. De tu raíz a tu país, una canción te lleva de regreso. Con estas bellísimas historias y con el llamado a que usted permanezca en casa, que sea responsable por usted, por nosotros, por su familia, nosotros despedimos nuestro programa de hoy. Hoy, 4 de abril, Día de los Jóvenes, de los niños nuestros y de nuestros jóvenes, a esos jóvenes que arriesgan, que salvan vidas todos los días, que no han visto a sus padres porque llevan una cuarentena de rigor, de labor. A esa misión especial que tienen nuestros jóvenes dedicamos una despedida hoy, porque Cuba por la Salud tiene que seguir defendiendo la obra de nuestros jóvenes y de nuestro personal de salud. En cualquier lugar de Cuba donde usted se encuentre, le agradecemos siempre ese gesto y, por supuesto, usted siempre mantenga la sintonía informándose con nuestro canal Caribe, nuestro canal Cuba Visión y luego con el Noticiero Nacional de la Televisión. Muy buenas tardes. Luis Franco, Sueños, un canto a la esperanza, por supuesto también a la vida. Nos vemos el próximo sábado. En un Xbox pa' jugar Mortal Kombat, Call of Duty, Pokémon, ni for Speed o el gran ladrón. Tampoco lo pedí, no tuve el corazón, yo no tuve patines. Tampoco patinetas, a los 12 fue que conocí la bicicleta. Pero tuve sueños, sueños imposibles, sueños indescriptibles, sueños que tenían dueño. Yo tuve sueños, sueños alcanzables, sueños tan realizables que...